Tianguis Turístico Mérida 2021 fue todo un éxito, con ventas de 598 millones de pesos en su edición 45. Esta vez, superaron las ventas de años pasados y el destino más solicitado fue Cancún. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer que en el primer evento inclusivo de turismo hubo 1.635 compradores en comparación con el 2017, donde hubo un reporte de 1.608. La cifra de 2021 es la más alta históricamente, porque también tuvo un registro de 1.017 empresas. En la cumbre hubo la presencia de personas de 43 países que fueron recibidos y atendidos por 3.492 expositores pertenecientes a 936 empresas. Dichas cifras superaron a las de Acapulco en 2019, que en ese momento fueron las más altas con 3.408 presentadores y 851 empresas. Torruco Márquez comunicó que fueron 57.287 las cifras registradas, sin contar a quienes acudieron de forma directa y de igual forma superaron las del año 2019, que fue de 47.378. Los destinos turísticos más solicitados según una encuesta fueron 28% en Cancún, la Riviera Maya 18%, Mérida con el 16%, Los Cabos y la Ciudad de México con 15%, Acapulco con un 14%, Puerto Vallarta y Oaxaca con un 13%, los Pueblos Mágicos 11% y Jalisco con el 10%. El Tianguis Turístico 2021 se reflejará de forma positiva en el transcurso de 2022. En lo que se verá más será en la captación de divisas y el gasto per cápita. También pondrán en operación nuevos productos y atractivos que están desarrollando los estados a nivel nacional. Erika González para 24 Horas Quintana Roo.